Bien, ya estamos viendo imágenes, por supuesto, de este grupo de fueguinos y fueguinas y también de un extranjero, un amigo español que se sumó a este grupo de la provincia de Tierra del Fuego para escalar, nada más y nada menos, empezar a escalar el Aconcagua, esta cumbre la más alta de América, que tiene aproximadamente 6.900 metros. Toda una aventura, por supuesto, una preparación física de un año aproximadamente tuvo este equipo que hoy comenzó esta aventura. Y hoy aquí en TVP Noticias tenemos testimonios y algunas imágenes de esta gran aventura que están viviendo justamente estos fueguinos y fueguinas en la provincia de Mendoza. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a la edición central de TVP Noticias. Bienvenido Víctor Hugo, ¿cómo te va? Feliz viernes. Hola Guadalupe, feliz viernes para vos y bueno, para toda la provincia de Tierra del Fuego que nos está mirando a través de la televisión pública fueguina hoy como siempre, ¿no? Con mucha información en este viernes ya 7 de enero. Exactamente, bueno, y ahí veíamos las imágenes de estos 8 andinistas fueguinos, este español, ¿no? Que han comenzado esta travesía. Ahí veíamos las imágenes de la zona de Uspallata, donde se estaban haciendo base, claro, para comenzar esta expedición. La primera parada aproximadamente era a las 2 de la tarde, ¿sí? En confluencia, con una, digamos, un trayecto de unas 3 horas y media, más o menos. Bueno, vamos a tener detalles hoy en esta edición central por parte de ellos que nos van a estar contando cómo están viviendo este momento. Muchos amigos acá de Tierra del Fuego, así que los vamos a estar siguiendo a lo largo de todas estas jornadas. Pero bueno, hay más material para desarrollar, ¿eh? Arrancamos con los títulos, los principales de hoy. Se realizó la apertura de sobres para la obra de intervención urbana en el espacio del Centro Polivalente de Arte. En dicho sector se construirá un playón de estacionamiento, jardines naturales y también iluminación. Habrá además un mejoramiento del macizo 35 que está ubicado entre las calles Luisa Rosso, Isla de los Estados y Pellegrini en Chacra 2. Estas intervenciones van poniendo linda Chacra 2. Y hoy también una buena noticia para los bomberos de la policía, porque hoy la Jefatura de Policía entregó materiales y equipamiento para la división de bomberos, justamente de esta fuerza de seguridad. El acto estuvo presidido por el jefe de la policía y de la entrega se realizó en el cuartel central de los bomberos, justamente de la policía provincial. Otro de los temas tiene que ver con el éxodo vacacional. Vamos a estar conociendo cuántos son los fueguinos y fueguinas que egresaron, que se fueron de la isla para pasar sus vacaciones en otro punto del país. Vamos a ver cómo estuvo ese movimiento allí de fronteras. Noto un poco de envidia en su voz. ¿Puede ser, no? Yo, acá quedamos todos colchados y el resto de vacaciones, ¿eh? Pero bueno. Envidia sana, por supuesto. Envidia, ¿no? Sana, obviamente, Víctor Hugo, obviamente. Ya nos tocará, Guadalupe, ya nos tocará. Bueno, tenemos todos los detalles, sí. Sí, todos los temas estos. Y además, por supuesto, vamos a tener las novedades en lo que está pasando con el caso de la búsqueda, ¿no? De este joven de 35 años, que ya han pasado varias horas desde que fue visto por última vez en su bote allí en la zona del Cabo Domingo. Arrancamos hablando justamente con una videollamada, una entrevista que tenemos para hablar un poquito más y profundizar sobre los autotest, ¿no? Que se han aprobado por la ANMAL para la venta en las farmacias de la República Argentina. A causa, ¿no?, del crecimiento de casos positivos de COVID a través de la variante Omicron. Por eso estamos en comunicación a través de esta videollamada con Vanessa Diambre, que es directora comercial de Roger Diagnóstica para SAN, la región de Sudamérica, para que nos cuente algunos detalles justamente sobre este dispositivo. Diambre, la saludamos. ¿Cómo le va? Bienvenida a TVP Noticias. Muchas gracias. Buenas tardes para ustedes también. Bueno, para despejar dudas, ¿no?, con respecto al autotest, que bueno, se van a poner en venta, calculamos por los testimonios que hemos recabado, dentro de algunos días. ¿Se puede confirmar la fecha para empezar con esta entrevista? En este momento, como ustedes saben, se autorizó por parte de la autoridad sanitaria hace 2 días, con lo cual todos los fabricantes estamos a contrarreloj trabajando para que durante el mes de enero podamos proveer de los kits. Pensemos que en este tipo de productos siempre hay un trámite aduanero y de importación de los productos, con lo cual estamos ahora esperando justamente que todos esos trámites salgan adelante.
Por supuesto, hay voluntad de que se haga lo más rápido posible, así que es muy probable que durante el mes de enero vayamos a contar con los equipos. Diambra, buenas noches. Quería consultarle también en torno a la situación de estos autotest, si son definitivos, si son equivalentes a un PCR. Bueno, este es un ensayo que no es un PCR, es un test rápido para la detección de antígenos de SARS-CoV-2. Es un ensayo qualitativo para la autodetección de COVID y que se ha diseñado como un test de autodiagnóstico para los pacientes. Se trata del mismo dispositivo, el que ya conocemos y autorizado para uso profesional, con algunas variaciones mínimas que lo adaptan para el uso general. Por ejemplo, varía el tamaño del hisopo respecto de los que comúnmente utilizamos en los ensayos de PCR, esto justamente para una mejor maniobra de recolección de la muestra. ¿Hay algunas otras diferencias también para justamente la utilización doméstica, ¿no?, de estos autotest? Es justamente, a ver, el test se realiza muy fácilmente. En el caso del test específico que va a salir a la venta en la farmacia, sin receta y de venta libre de Roche Diagnóstica, es un kit provisto por 5 test. El primer paso para la recolección de la muestra es utilizando un hisopo nasal que está provisto en el kit. El hisopo se debe introducir en cada narina, es decir, en cada fosa nasal, hasta una profundidad de 2 centímetros. Aproximadamente, esto ya es una primera diferencia porque en el caso de los que ya conocemos bajo control profesional, que son nasofaringias, ustedes saben que el hisopo debe introducirse mucho más profundo. Sí. ¿No? En este caso, solamente en la parte de adelante de cada fosa, se va a tener que girar alrededor de 15 segundos en cada fosa nasal. Luego, este hisopo lo vamos a introducir en un tubo que tiene un líquido, o buffer, como nosotros le decimos, para que justamente la muestra quede dentro de este líquido. Lo vamos a revolver alrededor de 10 segundos para garantizar que la muestra que tomamos de las fosas nasales quede dentro de este líquido. Y este líquido, que se le coloca una tapa gotero, la vamos a volcar 4 gotas en el dispositivo plástico, que es muy parecido a un test de embarazo. Vamos a volcar 4 gotitas y esto lo vamos a dejar reposar durante entre 15 y 30 minutos. Al cabo de los 15 a 30 minutos, ni antes ni después, vamos a hacer una lectura que es por sí o por no. ¿Qué significa? Que nos va a dar rayitas. Una rayita significa que es negativo y 2 rayitas que es positivo. Bien, la efectividad, Diambra, ¿en qué porcentaje está? Hablamos, en realidad, cuando hablamos de este tipo de test, lo que hablamos es de sensibilidad y de especificidad. Bien. La automuestra del paciente y la autoevaluación con el test hogareño del que estamos hablando tiene una sensibilidad de 82,5%, que lo que representa es la capacidad que tiene la prueba para identificar correctamente a los pacientes con el virus. La especificidad, acá estoy hablando obviamente del producto de Roche, es del 100%. Lo que representa es la capacidad de la prueba para identificar correctamente a los pacientes sin el virus. ¿Qué significa esto? Que cada 100 personas infectadas con el virus, 82 van a tener un resultado positivo. Y de cada 100 no infectadas con el virus, o sea, sanas, 100 van a tener un resultado negativo. En estos autotests de la empresa Roche, si da positivo, tengo que avisar en la farmacia. ¿Cuál es el comprobante, además del no me acuerdo el nombre del aparatito que tiene ahí justamente el autotest, todo el kit que trae, pero eso tengo que llevarlo a la farmacia con el resultado positivo o tiene algún código de barra, algún QR? Cada vez que la farmacia vende un kit, debe tomar los datos demográficos de las personas. El farmacéutico o farmacéutica va a escanear el código de barra del producto. Bien. Y lo va a asociar con el comprador del dispositivo. Entonces, el farmacéutico le va a dar al paciente el kit y un formulario que contiene un QR y una dirección web, que es donde la persona, luego de hacerse el test, va a ingresar a esa página y va a informar el resultado. Eso lo puede hacer la persona solo o puede dirigirse a la farmacia para que de esta manera vamos a estar cubriendo la recolección de datos epidemiológicos, que es lo que nos pide la Autoridad Sanitaria y el Ministerio de Salud, ¿no? Esos datos se van a alojar en una base informática farmacéutica, sí. Son justamente recolectados por el Sistema Nacional de
de vigilancia por las agrupaciones farmacéuticas que están habilitadas. Y bueno, justamente se van a clasificar los casos, a ver, positivos, se van a integrar a la notificación de casos COVID y los casos negativos se clasifican como negativos sin clasificar. Eso es lo mismo, todos los test rápidos. ¿Qué precio oscilan que va a tener en la República Argentina? Todavía no se ha definido un precio de lanzamiento, pero se está hablando entre 2.000 y 2.500 pesos por test. Bueno, y seguramente van a proveer a gobiernos provinciales y al nacional, ¿no?, para acercarle este material también a familias vulnerables, ¿no? Sí, se está trabajando realmente con AINCO y en colaboración con el Ministerio de Salud y la Confederación Farmacéutica Argentina para garantizar de proveer a las droguerías que tienen el mayor alcance posible y también con la agrupación de cooperativas para garantizar que haya una distribución equitativa de los kits a lo largo y ancho del país. Tenemos alrededor de 10.000 farmacias, con lo cual se está trabajando justamente en la distribución logística. Vanessa Diambra, muchísimas gracias por este contacto con la Televisión Pública de Tierra del Fuego. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros vamos a seguir con más información. Vamos a retomar una de las actividades de esta época que tiene que ver con las actividades recreativas, las colonias de vacaciones para los niños, niñas y adolescentes. Y, por supuesto, estuvimos también allí acompañando las actividades que se están realizando en el barrio Arraigo Sur con la utilización del predio del Centro Cultural Walter Buscemi. Así que, Víctor Hugo, te invito a compartir esas imágenes. Vamos. Por suerte, todo muy bien. Acá estamos en el Zoom del barrio Arraigo Sur. La idea acá es un poco realizar juegos, actividades recreativas y lúdicas, siempre que se pueda, aprovechando y saliendo a la cancha de fútbol que hay acá al costado, mientras el día lo permita y acompañe. Hoy, que estuvo el día lluvioso y hubo un poco de viento, aprovechamos, utilizamos el espacio del Zoom. Por suerte, todo muy bien. Hay mucha cantidad de niños que están asistiendo. Hoy dividimos el grupo porque eran un montón, aprovechamos para utilizar el espacio de acá. Pero todo muy bien, las familias acompañan un montón y está saliendo todo muy lindo. El primer taller que tuvimos fue el taller de Aprendo en mi Barrio, ¿sí?, en los que los chicos pueden venir y están haciendo actividades también. Y ahora estamos aprovechando que el día está lindo, entonces están jugando afuera. Aprenden a través del juego, es la idea de la propuesta. Con una chispa de, bueno, hacer de paso ese repaso de lo que se vio, ¿sí?, de perder todo lo que se viene haciendo, pero bueno, con esa dinámica lúdica. ¿Te han presentado muchos chicos para participar de estas colonias? Sí, la verdad que sí. Nosotros tenemos 54 inscriptos en el Centro Cultural Buscemi. Tenemos a partir de los 5 hasta los 12 años y la verdad que está como ya lleno todos los cupos. Estamos trabajando con todas las edades. Así que bueno, cada tallerista viene, planifica las actividades para poder llevarlas a cabo. Se trabaja siempre con el barbijo puesto, las actividades que se hacen adentro sobre todo. A la hora del ingreso hay sanitización. La idea es que todas las actividades, siempre y cuando el clima lo permita, poder realizarlas al aire libre. Estuvimos practicando cosas de inglés. ¿Y son buenas para el inglés o más o menos? Más o menos. ¿Vos? Más o menos, sí, vale. Los colores los estamos practicando. Apenas estoy aprendiendo. ¿Qué otras cosas hicieron? Estuvimos escribiendo nuestros nombres Estuvimos escribiendo nuestras edades, nuestros colores preferidos en inglés, nuestras comidas favoritas y esas cosas. ¿Cómo es tu nombre? Abraham. ¿Cómo la estás pasando? Bien. ¿Qué hicieron? ¿En mi casa? No, acá. Pintamos y después jugamos. ¿Están pasando bien? Sí. ¿Querés mandar un saludo a alguien? A mi mamá. ¿Qué hicieron hoy? Hicimos un montón de cosas. Jugamos al pato ñato. Bueno, ¿cuál fue el juego que más te gustó? El juego del juego del pato ñato. Corrimos, pintamos allá dentro del salón. Después vinimos acá a jugar con un profe. Bueno, ¿qué tal los profes? ¿Bien? Sí. ¿Hiciste algún amigo? Sí, pero no vino. Bueno, ¿querés mandar un saludo a alguien? A mi mamá, a mi papá, a mi hermano,
a mi otro hermano que... Ah, y a una prima que tengo que dio positivo, o sea, tiene COVID. Bueno, le mandamos un saludo. Que se mejore, ¿no? Sí. Hicimos un librito. También estábamos jugando policía y ladrones. ¿Cómo te fue ahí en policía y ladrones? Bien. Me atraparon dos veces y perdimos. Pero bien, ¿no? Sí, bien. Bueno, ¿hiciste algún amigo? Sí. ¿Quién te anotó a las colonias? Mi mamá. ¿Te pareció buena la idea apenas te dijo? Sí. Bueno, mandando un saludo a mamá que está mirando. Hola, mamá. El saludo de los chicos, por supuesto, de las chicas en estas colonias de verano, aquí en Río Grande, pero también estuvimos en Tolwyn, donde el municipio está realizando las colonias de verano inclusivas, actividades lúdicas, por supuesto, recreativas, sí, educativas. Un momento muy, muy interesante que disfrutan justamente los chicos. Vamos a Tolwyn con el siguiente balance. Comenzamos este lunes 3 de enero. Bueno, arrancamos con actividades acá dentro del polideportivo para chicos de entre 6 y 12 años. Así que bueno, hoy tuvieron un día bastante lindo, aprovechamos para ir a la plaza del 9 de octubre y mañana también otro grupito de 9, 10 años, 11 y 12 también se van a acercar acá para la semana siguiente ya poder arrancar con otro tipo de actividades como lo es kayak y alguna que otra salida del camping municipal y si el tiempo, el clima lo permite, también poder hacer alguna caminata. Bien, y aparte de eso se han implementado la modalidad así también para niños con discapacidad. Sí, así es. Junto con Joana, la directora de discapacidad, se han implementado unas actividades para los chicos con discapacidad, como vos bien decís, que bueno, que va a estar la semana siguiente, van a arrancar y van a tener unas salidas a Río Grande, a Ushuaia, también van a estar participando con el vivero municipal, que van a hacer una actividad muy bonita ahí, y también con la gente que adiestra perros, que bueno, es una actividad muy acorde para los chicos. Bien, seguimos con más información breve en este caso, porque hoy también la Jefatura de Policía realizó la entrega de distintos tipos de equipamiento justamente para los integrantes de la fuerza. Ya vamos compartiendo las imágenes con ustedes. Estamos hablando de materiales y equipamiento para la División de Bomberos de la Policía Provincial. En este acto que estuvo presidido por el jefe justamente de la institución, el comisario Jacinto Rolón, se realizó la entrega, como decíamos allí, en el cuartel central de los bomberos. Ahí vamos viendo las imágenes, Víctor Hugo, claro, ¿sí? Que podíamos recolectar esta mañana. Con este equipamiento que es muy utilizado sobre todo para los distintos tipos de emergencia, tanto viales como los incendios, las diferentes intervenciones de los bomberos de la policía que allí también los estamos observando en las imágenes. ¿De qué se trata este equipamiento? Dale. Bueno, pasamos a especificar equipos estructurales, trajes de protección tipo A, también botas este tipo raza Elite para incendio estructural, mangas tipo Arnet, como una especificación de ahí de 39 milímetros, lanzas de 950 LPM, capucha ignífuga, mosquetones. De distintos de tipos, modelos, exactamente. Oxan, scroll lock, también hay distintos tipos de mosquetones. Lo que es Scroll Lock también, que es muy esta conocido. Es la gente que sabe, ¿no? Sí, no nos metamos en terrenos bomberiles. Mejor no. Lo que sí vemos ahí, claro, las imágenes, todo el equipamiento que era supervisado por los integrantes allí de la fuerza, bueno, siempre todo, y en este contexto, ¿no? Es un equipamiento que bien vale la pena para que sea utilizado para seguridad también de los servidores públicos y obviamente para justamente realizar la prestación de esta actividad en las mejores condiciones. Claro, estos son equipamientos que se van modernizando año a año y que obviamente son muy eficaces a la hora de un niño, por supuesto, y con el que tiene que contar justamente el personal de bomberos, en este caso de la policía. El otro día escuchaba justamente al jefe de la Policía Provincial, el licenciado Jacinto Rolón, que hablaba justamente de que en este 2022 se iba a equipar justamente a las fuerzas de seguridad de nuestra provincia de todo este tipo de equipamiento y también auguró por la compra flota de unidades para la flota de vehículos, claro, justamente en este caso de bomberos, ¿no? Así que bueno, sí, será un gran año para la fuerza de seguridad en este sentido, así que felicitaciones por esta inversión. Bueno, si les parece, vamos a hacer la primera pausa, ¿eh? ¿Ya vamos volvemos? A ella. Vamos, estamos en este viernes un poco relajados, ¿sí? Hasta vamos las 9. Vamos a relajar un poquito. Con mucha información, ya venimos.